Bienvenidos a un video nuevo, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión tengo para ti un clásico de la magia, específicamente relacionado a la manipulación de cartas, el cual consiste en la aparición y desaparición de cartas comunes y corrientes. Pero antes que nada quiero invitarte a que vayas a suscribirte a mi segundo canal, el cual te va a estar apareciendo aquí debajo en la descripción. Recuerda que con tu ayuda vamos a lograr cruzar esas fronteras con el fin de llegar a muchísimas y muchísimas personas más. Y ahora sí, sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. En realidad, la revelación del día de hoy no se basa en un efecto, sino más bien en una técnica que puedes implementar en algún truco o bien en alguna rutina en la que sientas tú que le falta un poco más de impacto. Sin duda alguna, esa técnica va a ayudar a sumar profesionalidad y mucho asombro a la hora de realizar dicho efecto. Sin más que decir, vamos con el paso número 1. Para esto vamos a comenzar a darle forma a la carta y lo único que tenemos que hacer es empezar a doblar hacia afuera de esta manera para que la curva empiece a ser más notoria. Como pueden ver, en esta posición se empieza a curvear la carta y de esta manera se nos va a facilitar mucho al momento de realizar la técnica. Lo siguiente será memorizarnos la posición en la que la carta tiene que estar en todo momento al momento de hacer la técnica para que desaparezca y aparezca de forma adecuada. Para esto nos vamos a poner un poco de lado y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar la carta en los dedos medio y anular y por el otro lado con el dedo pulgar de la siguiente manera. Como pueden ver, estamos en una posición de cómic de Spider-Man, como si estuviéramos sacando telaraña. Y digo esto porque esta es la manera más fácil para que nosotros nos acordemos de la posición exacta en la que nuestra mano debe de estar en todo momento. Una vez que nos encontramos en esta posición, vamos a hacer lo siguiente. Con el dedo índice y el dedo meñique vamos a sujetar la carta de esta manera. Si se pueden dar cuenta, puedo quitar el dedo pulgar y la carta se queda completamente segura gracias a esta posición, así que no hay nada de qué preocuparse. Y ahora viene la parte más sencilla, pero donde tenemos que tener más precaución por los ángulos, y es simplemente estirar nuestros dedos que se encuentran en el centro, el cual sería medio y anular. Al momento de estirar, como pueden ver, la carta, por el mismo movimiento, no es que nosotros estemos agregando algo más, se empieza a hacer hacia atrás y quedaría por el otro lado de esta manera. Lo voy a repetir una vez más, pero por detrás, para que ustedes vean todo el mecanismo del movimiento. Estiramos dedos y la carta se viene hacia atrás. Una vez que tenemos la carta completamente detrás de nuestra palma, tenemos que ocultar los ángulos de la misma. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Cerramos nuestros dedos. Si me acerco demasiado, obviamente los ángulos van a sobresalir un poco, como es la esquina inferior de la carta, pero esto con la práctica y sobre todo con el movimiento natural que nuestra mano ejerce, se va a empezar a cubrir y vamos a empezar a pulir más el movimiento. Vamos a repetirlo una vez más, pero ahora haciendo el movimiento un poco más natural. Colocamos carta en la manera adecuada, sujetamos con dedos, enviamos hacia atrás y juntamos los dedos. Solamente tenemos que hacer esto, pero esto lo tenemos que repetir una y otra vez, cada vez aumentando un poco más de velocidad. Al aumentar velocidad, lo que estamos consiguiendo es también aumentar nuestra seguridad en cada movimiento que realizamos. Pero esto no va a ser suficiente porque créanme que siempre va a haber una persona en el público que va a estar un poco más sospechosa de tus movimientos, así que tenemos que agregar el último paso, el cual sería el movimiento. Para esto lo que vamos a hacer es crear un poco de movimiento que en realidad pareciera que fuera la ilusión de que la carta aparece de algún lugar misterioso, cuando en realidad lo único que estamos logrando es dificultar la visión del espectador hacia el efecto. Obviamente esto no se tiene que hacer de una manera muy exagerada, sino agregando un movimiento simple donde nuestros dedos se sientan cómodos para realizar el movimiento de ida y de regreso, porque ya una vez que tenemos la técnica y una vez que ya agregamos el movimiento, lo único que nos quedaría por hacer sería regresar todo el proceso, mover y regresar la carta. Esto en una secuencia natural se vería de la siguiente manera. Como pueden ver, agregando la técnica con un poco de movimiento y sobre todo agregando seguridad de parte de nosotros hacia el espectador, vamos a lograr reacciones completamente increíbles. Y esto no solamente puede ser con una carta, sino con más cartas. Y es aquí cuando entran ya las variaciones de los trucos, de las técnicas y del efecto que ustedes quieran implementar. Por ejemplo, lo podemos hacer con dos cartas. Para esto, colocamos las cartas desde un inicio en la parte trasera de la palma y aparecemos una y aparecemos dos. Así que bueno, ya lo saben, si tienen alguna rutina o algún efecto que no os acabe de convencer del todo, ya sea por el impacto o por las técnicas que utilizan para aparecer la carta final, pues ya tienen una nueva técnica para sorprender a muchísimas personas. De verdad, espero que este video te haya gustado mucho y si fue así, no olvides darle like, compartir, suscribirte, activar la campanita y dejar un comentario aquí debajo, ya sea de algún truco, de algún video que quieras ver en el canal o bien de lo que tú quieras. Ya sabes que cualquier comentario es muy bienvenido. Por último, no olvides suscribirte a mi segundo canal, el cual te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, nos vemos con un truco nuevo. Bye.